vas a volver. Si eso no me la sé, canta otra. La de inolvidable. Para que te la cambie. Así me dicen mis ex amores. Afortunada, aunque te duela. Con amores que sí son mejores. Así no va. Ya estoy aburrida de este pueblo. Oye. Te voy a decir algo, Lucía. Yo no sé si pueda seguir aquí en San Pedro. La verdad es que me encanta estar con mi familia y me encanta estar contigo. Y la gente de aquí la quiero, pero creo que hay algo más fuera de aquí. Quiero ir a la universidad en la ciudad. Imagínate, ir a restaurantes bien padres, grandotes, con música romántica y bailar y bailar y bailar toda la... Mírate, nos está viendo. ¿Te imaginas? Baila conmigo. Sí, pero espérate. ¿No? Baila conmigo, ya. Que me... ¡Ay, qué te importa! Ven. Oye, vas a espinar. Vamos a comer algo, ¿no? Hablando de restaurantes. Ay, se me antojó un chicharrón con cueritos. Oh, y entonces salsa. No me gustan los cueritos. Una frutita, ¿no? Un juguito. Oye, no. ¿Y me vas a llevar a comprar ropa? Sí, me vas a ir a visitar. Claro. ¿Sí? Y te quedas allá por unos días. Y luego, ¿quién quita y te quieres quedar allá a vivir también? Ay, ¿no te da miedo? No. Bueno, pues más o menos, pero... Es que yo siento que debo de estar allá. ¿No crees que estoy soñando mucho? Te lo mereces. Pero te voy a extrañar, güera. Ay, yo también. Oh. Sí. Pero gracias por apoyarme. ¿Qué haría sin ti? No, te lo juro que sabe muchísimo mejor aquí que allá. Pues es que allá sí. Le pones jarabe. Y te daría creo que ya. Fuera con tal de que Adrenita me quisiera lo mismo que yo. Ya desde morro, desde que estaba morrito, me ha gustado. ¿Qué te gusta? ¿Cómo que luego? Esta oportunidad, compa. No, papá, entiéndeme, voy llegando. ¿Qué? ¿Te da miedo? No, me da miedo. Es precaución, güey. Órale, güey, vas. ¿Ah, sí? Órale. Claro, pues. Pero si me... Órale. ¿Y si me dice que no? ¿Cómo, Valdo? ¿Entonces cómo, güey? ¿Eh? Tú no tienes 15 años, al toro hay que agarrarlo por los cuernos, vato. Además, te tienes que dar prisa porque andan diciendo que ya se va del pueblo, ya no vas a estudiar más en la Universidad del Estado. Sí, sí, eso fue lo que escuché, güey, que se va. Entonces lo tengo que decir, güey. Oye, ahorita, güey, buena noche, problemas, que mira nada más la plaza, ¿cómo está? Pero pues si no se lo vas a decir delante de todos, pues vas. No, ya sé, pero. ¿Así? Así, güey. ¿Seguro? Mejor no, güey. ¿Qué lo que, güey? ¿Y luego? Pues no me animo, no me animo. ¿Por qué no te animas? O sea, no. Te vas al gabacho, te vas a todos esos lugares y no te animas, ¿eso te da miedo? Bueno, pues igual se lo digo en inglés y no me entiende, ¿qué quieres que haga? Pues no se lo digas así de sopetón, pues díselo así suavecito. Pues sí, ¿verdad? Pues. Órale. Ya sé lo que vamos a hacer. Nos vamos a chambear. Y después regresamos a ver qué onda. Va, regresamos, si no te va a estar esperando, Valdo. No, vámonos, que se hace tarde, papá. ¡Vamos! ¡Ándale! Julio, Adriana, vénganse a desayunar. ¡Ey, jovencito! Y nada más que manos tan sucias. Váyanselas a lavar primero. Ay, mamá, es que estaba jugando. Es pura tierrita. Ay, sí, pura tierrita. ¿A lavárselas? Oye, mija, ¿ya pensaste en qué universidad te vas a meter? Porque me dijeron que la del estado es muy buena. Sí, y así sirve que me ayudas aquí en la casa. ¡Ey! Mira nada más, ¿otra vez? ¿Y no vas a dar las gracias? Ay, mamá, que lávese las manos. Que dé las gracias. Que esto que el otro. Ya tengo mucha hambre. A dar las gracias. A ver... Diosito, gracias por la comida que voy a recibir. Amén. Ahora sí. Oye, mija, ¿en qué nos quedamos? En lo de la universidad, mamá. Es que yo quería pedirte tu autorización para irme a la ciudad a estudiar. Porque es que yo aquí no me hallo, mamá. Ay, no, mija, que no te escuche tu abuelo decir esas cosas porque le da el soponcio. Ay, ¿quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Seguro fue la Lucy, ¿verdad? Claro que no. Pero si ella está bien peligroso. Peligroso. Mamá, si el peligro ahora está aquí. Los narcos viven ahora aquí y en provincia. Es más, se me hace que la ciudad ya es más segura, ¿eh?
No, mija, mira, después hablamos de eso, ¿eh? Pero no tengas por seguro que te vas a ir, porque yo necesito que aquí alguien me ayude. Pues yo la ayudo, mamá. Deje que Adriana se vaya, así yo me quedo con la de cámara grande. Ah, sí, mire, si usted nada de qué ayuda, ¿eh? Nada más puro dolor de cabeza. Ándele a comer y luego me hace la tarea, ¿eh? Pasa, Pascal, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Siéntate. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué noticias me tienes? Pues aquí está todo. No hay más que pagar o Montebello se va a perder. No se puede hacer otra cosa, no sé. ¿Vender desde aquí? ¿Hablarle a alguien de bienes y raíces y que lo venda? No, no, Fernando. Aquí no hay más que pagar o todo se va a perder. Y es que con la cantidad que están pidiendo, bueno, el banco no me da ni la mitad. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Irme para allá? Tienes que tomar posesión, es lo que te recomiendo. ¿Qué voy a hacer yo en ese pueblo? Estar viendo pasar las nubes. Aquí está mi oficina, mi empresa, está todo. Esas nubes se pueden convertir en tormenta, Fernando. Así es que no hay más que pagar o todo se va a perder. ¿No hay otra opción? Definitivamente. No. Déjame pensar qué es lo que voy a hacer. Pues no lo pienses mucho, Fernando. Yo te recomiendo que hagas esto. Esta propiedad vale mucho. Hazlo, por favor. Oscar, pues muchas gracias. Bueno, pues tengo muchas cosas que hacer, así es que te dejo. Pase con la secretaria para que te dé tu cheque. Ya está hecho. Perfecto, no lo pienses tanto, Fernando. Gracias. Ya, gracias. Mi amor, discúlpame, se me hizo un poco tarde. Perdón. Señor, ¿desea ya ordenar? Dame un segundo, claro, por favor. Claro que sí, con permiso. Mi amor, por favor, perdón. Creo que a alguien se le olvidó llegar a tiempo a su cita 20 minutos, Fernando. Mi amor, lo que pasa es que llegaron los gestores a llevarme unas cosas que necesitaba yo y... Me tienes sin cuidado quien haya estado ahí. Yo no soy ni tu secretaria ni tu empleada para estarte esperando el tiempo que a ti te dé la gana. Monserrat, por favor, tranquila. Ningún Monserrat, por favor. Cuando tengas tiempo para mí, me envías un mail a ver si a mí me interesa salir contigo. Adiós, Fernando. Monserrat. Si Ramírez quiere que le desaparezcamos a esos muchachos, pues que nos los ponga, que nos diga quiénes son, dónde están. No quiere que le hagamos toda la chamba. Don Hipólito, vengo de la delegación y al parecer no hay nada relacionado con la venta de Montebello. Ok. Al contrario, parece que viene gente del DF a habitarla. Muy bien. Parece que es el hijo del ingeniero Alatriste. ¿Te acuerdas? Sí, patrón. Muy bien, chilango, ambicioso, le vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar. Entonces lo que procede es encárgate del presupuesto de la pista de aterrizaje. Les vamos a poner a los consumidores toda la merca que necesitan. Yo voy a ir a ver a los albañiles. Si me entero de algo, yo le aviso. Perfecto. Tú vete a ver al arquitecto, dile que no se manche. Está bien, patrón. Y le voy a regalar una botellita de coñac de regalo. Está bueno, patrón. Vámonos. Vámonos. ¡Chelas, güey! ¡Para que agarres valor! ¡Me voy! ¿Qué pasó? ¡Ese es mi Romeo desatado! Pues
Bienvenido. Qué gusto verte, mi compa. A mí también, ya te extrañaba, condenado. No, pues ya se me cosían las habas por regresarme para acá. Aquí las cosas han estado muy tranquilas, excepto por el don Hipólito. ¿Por don Hipólito? Ese viejo nomás no va a cambiar nunca, nunca. Buenas tardes, señorita Ámbar. ¿Qué le pasó a su camioneta? ¿Por qué se paró? No sé por qué está parada. ¿Cómo estás, Ubaldo? Bien. Te ves muy bien. Muchas gracias. ¿Y por qué tan arregladitos? Ah, pues es que vamos a ir a la plaza, ¿va? Hey. Vamos a ir a echar unas cheves y pues ya de regreso a la plaza con los amigos. Uy, ¿los dos solitos? ¿Qué se me hace? No, señorita Ámbar, ¿cómo cree? Acá mi compa que se está dando valor, pues anda enamorado ahí con Adriana, la nieta de don Chava. ¿Cómo ve? Uy. ¿Con tan poquito te conformas, Ubaldo? Ya ve, señorita. Me agarró los ojos y... pues, ¿qué quiere que haga? Pues quiero que vayas a mi casa por unos trajes que ya no usa mi marido y... creo que te sentarían... muy bien. Sí, muchas gracias, señorita. Es cosa que usted nomás me diga cuándo y ya. No, señorita, pues con razón se le paró. Pues le hace falta todo el anticongelante. ¿Me ayudas con el anticongelante? Sí. No, nada más. A ver, ¿dónde está? Está todo vacío. No, está todo vacío. Pues... ¿tú no traes una camioneta? No, pues aunque sea con tantita agua, ¿no? Pues mínimo para que llegue aquí al rancho. Señorita, ¿no? Está bien preocupado el patrón. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes son esos chamacos? Son gente del pueblo que me está ayudando, no que ustedes. Eres un pendejo, ni siquiera llegan. Señora, usted sabe bien que a don Hipólito no le va a agradar nada que estén estos fulanos cerca de usted. No digas pendejadas. ¿Cómo me encontraron? Señora, estas camionetas traen cosas satelital y no sé qué tanta chingadera. Ya deja de decir estupideces. Ellos son gente del pueblo. Es Ubaldo y su amigo. Mira, yo tengo 2-3 cosillas que oculté y que no te conviene que lo sepa mi marido. Así que esto no lo vas a ver, ¿entendiste? Lárgate a la camioneta. También, sí. Ubaldo, te espero cuando gustes en mi casa para darte eso. Gracias, señorita. ¿De qué? Eso, güey. Manches, te tiró todititito el pedo, mano. No, cállate, cabrón. Cállate. Ámbar es esposa del viejo loco de don Hipólito. Ya ves lo que andan diciendo, que ya mató un chingo. No le saque. Pues no le meta. Ay, chévalo, mano. Abascal. Buenas noches. Te hablo Fernando. Sí, dándote lata. Mira, ya lo pensé bien y la verdad es que quiero ir a Montebello. Sí, quiero arreglar ese asunto de una vez por todas. También quiero ver en el ayuntamiento qué es lo que tengo que hacer para poder vender.
Sí, dejarlo todo listo. Qué bueno que lo pensás así, Fernando. Es lo mejor, no te preocupes por la empresa, todo está en orden. Tómate tu tiempo y procura escuchar ofertas antes de precipitarte y vender esa propiedad. Vale mucho y a tu papá le costó mucho construirla, ¿eh? Muchas gracias, Abascal. Espero no causarte muchas molestias. Sí, estamos en contacto. Te mando un abrazo. Cuídate. Mira nada más cómo está temblando, pobrecito. ¿Quiénes son estos muchachos? Pues no parece que hayan venido a robar, ni son gente de Romario. Para mí que son de otro lado, hablan muy raro. No, Juan, estos son centroamericanos. Estos no son de aquí, don Hipólito. Oigan, ¿ustedes de dónde vienen? Patrón, nosotros venimos de allá, de Honduras. Vamos para Estados Unidos. Veníamos en el tren, nada más que nos vieron los verdes. Nos vamos escondiendo de la migra. Ah. ¿Y ese que está ahí a un lado es tu hermano? Sí, señor. Él es mi hermano. Él es compañero de viaje. Pues muy bien. Pues fíjese que aquí les podemos dar una labor para que tengan algo que hacer, algo de provecho. Háblale a Ramírez. Gracias. Patrón, de veras, gracias. ¿Verdad tú? Sí, gracias, patrón. Ahorita va a venir una persona. Es un policía, pero no se preocupe, no les va a pasar nada. Está Ramírez, patrón. Está bien. Muy bien. Compadrito, ¿cómo está? Nada, mira, estos compañeros que acaban de llegar aquí. A mí se me hace que estos dos sirven para la cacería del venado. Nada más hay que entrenarlos y darles de comer. Y el otro muchacho, pues yo creo que ese sí. Hay que entregárselo a la migra para que lo regresen a su casa porque... O sea, estar triste su familia, ¿verdad? Sí, yo los dejo bien preparaditos. Muy bien. Pero, ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo que vea? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Ya se te olvidaron los 15 años de tu hija? ¿Y lo que te presté para la casa chica? Eres un abusivo, Ramírez. Eso fue hace 3 meses. Sí, pero ¿ya cómo vamos a quedar? O sea, no das paso sin guarache, Ramírez. Eres muy aprovechado. Ya, olvídate. Yo siempre te pongo una lana ahí enfrente. O sea, no tienes por qué andar pidiendo. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué? ¿Nos vemos la semana que entra para eso de las carreras? No, hombre. No, yo ya no le hago a eso. Yo ya soy hombre responsable. Ahí te los encargo. Okay. Trátelos bien, por favor, muchachos. Ya está. Vámonos, patrón. Gracias. ¿Ya oyeron? Súmenos a las camionetas. ¿Hombre, qué? Sí, ¿qué vato qué? No, pues nada, güey. Bueno, oigan, pues, vámonos, ¿qué? Pues... Aquí nos separamos, ¿no? Nosotros vamos a ¿sí? ir a... No, espérate, pero, sí vamos a ir con los carritos. Un carrito, ¿no? Esos dos carritos. No, carrito, no, tequila, no, yo quiero un mecánico. No se me antoja. Ya, ¿no? ¿No? Pero... ¿Por la sombrita? Ubaldo, yo tengo algo que confesarte. Pero, por favor, no le vayas a decir nada a nadie. Sí, sí, no te preocupes, dime. Mira, yo ya escogí mi destino y no es aquí en San Pedro. Es lejos. Y me voy a ir. Y quería decirte antes que yo siento algo por ti. Yo sé que tú sientes algo por mí. Pero me voy a ir muy pronto y que... A ver, para la Adriana. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Por qué te vas? Porque, mira, lo que digas no va a cambiar lo que pienso ni lo que voy a hacer. Entonces, por favor, escúchame. Yo siento algo muy grande por ti. Y bueno, yo siento que... Tú también sientes algo por mí y quería decirte que pues yo quiero entregarte todo mi amor a ti y... ¿Y para qué me dices todo esto ahorita? ¿Eh? ¿Y luego? Ubaldo, y luego ya vemos qué pasa. No importa. No importa. ¿Quieres ir tan rápido? Pues tranquilo. ¿Cuál rápido? Si me fui despacio. Oye, ya es bien tarde. Vamos a buscarlos, ¿no? Pues ahora pues, vamos, chiquita. Thank you.
Fernando, qué bueno que viniste. Esto ha sido una sorpresa. No te esperábamos. Yo tampoco pensaba venir, Hilario. Niño Fernando. Hola, oh, a ti, ¿cómo estás? Qué gusto verlo. Ahorita le voy a preparar su habitación. Bienvenida. Ok. Hilario, pon mis cosas en la habitación. Claro que sí. Hilario, pasa una tortillita, una sombrita, ¿no? Sí, sí. Gracias. Bueno, ¿y quién está de presidente municipal ahora? Pues el tal Gerardo Robles, ¿cómo se llama ese tipo? Bueno, ¿y cómo han ido las cosas aquí? Cuéntame. Pues la verdad, aquí nomás se ha pasado el tiempo, señor. Pero qué bueno que ya está por aquí, señor Fernando, porque Montebello está muy deteriorado. Aquí Nati y yo pues hemos tratado de mantener buena facha, pero pues hace falta dinero. Por eso no se preocupen. Vamos a empezar a pintar y arreglar todo Montebello. No quiero hacerles falsas esperanzas, pero vengo a vender Montebello. Miren, ustedes no tienen nada que preocuparse. Yo sé que ustedes sirvieron a mi padre por muchos años. Y la verdad, ustedes se merecen una muy buena compensación. Ahora que venda Montebello, pues, se las daré. Ahorita quiero desayunar y dormir un rato porque vengo muy cansado del viaje. Me despiertan, por favor, a mediodía para que vaya yo al centro a ver cómo ha cambiado el pueblo y a ver quién está de presidente municipal. Bueno, mi amor, ¿dónde te has metido? ¿Por qué no me has contestado? Bueno, entiendo que estés un poco molesta, pero no es para tanto, mi amor. Deja que arregle mis asuntos y vas a ver que vamos a estar muy bien tú y yo. Lo lamento mucho, pero esto ya no funcionaba desde hace tiempo. Creo que estás tomando las cosas muy a pecho. ¡Qué poca madre tienes! ¿Cómo te pudiste haber metido con Montserrat? No tienes madre, cabrón. Pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Me las vas a pagar, te lo prometo, cabrón. ¿Siempre te vas? Sí, hermanito. Ya sabes que es mi sueño y mi mamá no me va a dejar ir. Sí, sé que es lo que quieres. Solo quiero que sepas que seas muy feliz, que te quiero mucho. No tengas comprendiendo a mi mamá. Llámanos de donde estés. Sí, te lo prometo. La vas a cuidar y te portas bien, ¿ok? Te quiero. Arre, ya vámonos. Vámonos. Pero me dejas morir. Está bien. Okay. Vamos. Pórtate bien, campeón. Adiós, campeón. Amiga, te está llamando Waldo. ¿Qué hago? No, le quiero contestar. ¿Qué hago? Sí. Ay, pues no sé, haz lo que te diga tu corazón. Es que si le contesto luego no me voy a poder ir. No, no puedo hacerle eso. Oye, si es el amor de tu vida y te vas y después te arrepientes y lo dejas. Ay, es en serio, gracias, ¿eh? Ayúdame, amiga. Ay, pero si no, no le puedo hacer eso. Yo ya elegí mi destino y no quiero lastimarla. Pero pues el destino no se elige, ese nomás aparece. ¿No? Ya. No, no. Piensa lo que vas a hacer, muchacho. Hilario, me tengo que ir. Cuando pueda, me comunico con ustedes. ¿Pero qué vas a hacer? No, Hilario, hasta cometer una locura, por favor. Mm-hmm.
patrona le está poniendo una bala a ese muchacho en la cabeza. Yo le recomiendo que ya no se encapriche tanto. Uy, Juanito. Lo que tú quieres es que le diga a mi marido que te cogiste a mi cuñadita como 3-4 veces, ¿no? Que en paz descanse, pobrecita, torpita. Yo no tengo la culpa de que te guste la zoofilia. Pero ¿sabes qué, Juanito? Creo que tienes la cabeza más despegada del cuello de lo que crees. Pues nada más decía yo. Eso de ponerle los de alce al patrón es muy arriesgado. Lo digo por su bien. Mira, Juanito, ¿por qué no te ocupas en lo tuyo y me dejas a mí en paz? Pues nada más tenga mucho cuidado. El patrón tiene ojos por todos lados. Mira, mis hombres. Yo me tapo el hocico, pero no le aseguro que alguno de ellos hable. Ya me tocaste y me besaste, ¿no? ¿Qué viste? Pues, ¿qué besó al Juan? ¿Tú qué viste? Nada. Yo no vi nada, patrón. Así me gusta, chiquito. ¿Cómo ves? En tu pistola, vámonos. Ayúdame. Chafarrita, ya llegó la comida, ahora sí, ¿Qué la quieres? Ay, tú estás medio mugrosito, hueles medio apestoso. Pues sí, ¿qué querías? Estoy trabajando. Mira, te traje unos tlacoyitos. Unos tlacoyitos con opalitos, uy, mira, nomás chula. No es cierto. ¿Te gusta? No es cierto. Me trajiste pulque, ingrata. Sí, sí. Oye, pero espérate, ¿qué? Tienes sucia las manos. Ay, yo te sirvo. Yo la tengo sucia, tú la tienes pesadita, mami. Ya ves. Échale, échale. Fíjate portando así, ¿eh? Échale otro pesito, aunque sea así sin grata. Ándale. Toma, te los manda la patrona. Nada más ten mucho cuidado donde pisas. ¿Y esta buscona qué te tiene que andar mandando ropa? Y que fuéramos mendigos. No. Esta vieja lo que quiere es otra cosa. No, espérate, ¿cuál mendigo? Yo no estoy mendigando nada. Es una mera cortesía. Además, me sirve para conquistar a Adrianita. Ya ves que ando cargando puras garras. Ay, Ubaldo, ¿cómo se ve que no conoces a las mujeres? Esta vieja lo que quiere es meterte a la cama. Pero tú sabes bien quién es don Hipólito. Mira, Ubaldo, no quiero que te acerques a esa mujer. Porque nos pones en peligro a los dos. A ver, párale ahí. ¿Cuál es el peligro? Yo no estoy metiéndome con nadie. Tú sabes que yo nada más tengo ojos para dos mujeres en esta vida. Para Adrianita y para ti, ¿eh? Que tan chula te ves cuando te pones celosa. Bueno, pero júrame que te vas a alejar de esa vieja. Te lo juro. Conste, ¿eh? Ya dijiste. Ándale, vente a comer. ¡Ubaldo! Te ando buscando por todos lados. Pues, ¿para qué soy bueno? ¿Qué pasó? ¡Adriana! ¿Qué le pasó a Adriana? ¿Qué le pasó a Adriana? ¡Adriana y Lucía tuvieron un accidente! ¡Vamos rápido a ver, cabrón! ¿Las muchachas están bien? ¿Con las que choqué? Lo que supimos es que una fue dada de alta. La otra se la llevaron al Hospital General del Estado. Adelante. Doctora. Don Hipólito. ¿Permite hablar con el señor? Adelante. Antes me saludaba de beso, doctora. Es que estoy un poco ocupada. Fernando. ¿Cómo está, Fernando? ¿Es usted el comandante? No, hombre, ¿qué voy a hacer? No, yo soy Hipólito Jiménez. Yo soy tu vecino del rancho.
Soy muy, muy, bueno, fui muy, muy amigo de tu papá. Qué raro, no recuerdo que él lo haya mencionado nunca. Bueno, tampoco yo estuve muy apegado a estas tierras. No, pues es que tú eres de ciudad, o sea, tú eres una persona de esa velocidad, de las ciudades, del trabajo, de los edificios, de la diversión. ¿Tú qué vas a encontrar en un rancho como este? En eso tiene mucha razón. La verdad es que pues allá está mi negocio, mi casa, mi trabajo, todo. Sí, hombre. Relájate, Fernando. Mira, yo vengo... Relájate. Tranquilo. Vengo de la presidencia municipal. Acabo de estar con el presidente municipal. El presidente municipal es mi amigo. Muy amigo mío también. Entonces, relájate. Entonces le dije... ¿Qué pasó, presidente? Me dice, es que fue un accidente muy fuerte. Yo vine a ver quién se había golpeado. Me dijeron que eras mi vecino. Inmediatamente vine a ver quién eras. Todo va a estar bien. Las muchachas están mayugaditas, pero van a salir pronto. Bueno, no va a pasar nada. Tranquilo. No va a pasar nada. Permíteme, te explico. Tú estás bajo arraigo. Tú no puedes salir de aquí hasta que el abuelo de ellas firme el perdón. Yo conozco a su abuelo, es un pan de Dios el hombre. Entonces tengo que hablarle a mi abogado. Por favor, Fernando, hombre. Yo quiero ser tu amigo. Yo te ayudo. No te preocupes. Mira, gracias a Dios, en San Pedro somos muy humanitarios. Hablé también con el comandante. Ya está todo arreglado. No vas a ir a las crujías. Las crujías de aquí, literal, apestan. Entonces le pedí, de favor, que me deje llevarte con arraigo a mi rancho. Para que estés ahí y te cuidemos y te recuperes. Que no voy a ser yo por el hijo de un amigo mío. Bueno, pero yo no quisiera causarle tantas molestias. Olvídate, muchacho. No causas ninguna molestia. Estás con un amigo. Estás con el amigo de tu padre. Y yo le agradezco mucho a ese hombre todo lo que me ha enseñado en la vida. Entonces, relájate, estate tranquilo. Las muchachas se van a recuperar. Tarde que temprano. A esta edad cualquiera se arregla, hombre. Todo el mundo se arregla a la primera. Te voy a encargar con Juanito. Juanito se va a encargar de tramitar el alta. Te va a subir a la camioneta con cuidado, ¿eh? Y te va a llevar a la casa. Para que estés a gusto, muchacho. Pues le agradezco mucho. Tú no tienes nada que agradecer. Mira, yo me tengo que ir. Tengo un asunto altruista. Mira qué cosas. Y tengo prisa. Al rato nos vemos. Llego a la casa. Pregunto por ti. Don Hipólito. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Te digo que no tienes nada que agradecer. Al revés. Gracias a Dios. A ver, te va a doler, ¿eh? Hija, ya sabes lo que pasa por quererte irte de San Pedro. Es una señal que lo que estabas haciendo estaba mal. Y ahora parece de mentira que de buenas a primeras se aparece el tal Fernando. Hace años que Montebello está abandonado. Ay, abuelo, el tipo ese es un imbécil. Se pasó la calle sin fijarse si venía ningún carro ni nada. No, mijita, es gente. Estuvo hasta que las atendieron. Pagó y sigue pagando los gastos de Lucía. Y él también está en el hospital todo maltrecho. Además, pues lo que sea de cada quien el chilango, pues está bien guapote. Y la Lucy, pues eso se merece. Pues, ¿por qué te anda convenciendo de andar en esas cosas, eh? Mamá, no hables mal de mi amiga. Bien que está en el hospital toda malita. Hoy marqué al hospital y me dijeron que ya se estaba recuperando, pero pues ahí está. Buenas. ¡Ay! Muchachos, pásenle. Vente. Papá, vente. Ándale, Adriana, ¿estás bien? Pensé que te había pasado algo peor. ¿Te duele algo? No, Waldo, estoy bien. Perdóname. De verdad, discúlpame porque me fui sin despedirme, pero es que no hubiera podido haberlo hecho. Y ya me di cuenta que mi destino está aquí, en San Pedro.
¿Conmigo? Sí, contigo. Oye, Adriana, ¿y qué sabes de Lucy? ¿Cómo está? Marqué hoy al hospital. Me dijeron que ya estaba estable, pero que tenía una fractura en la cabeza y que tenía que hacerle una cirugía. Pero que con eso se va a poner bien. Yo tengo mucha fe en que va a estar bien. Pues sí, yo también eso espero. La verdad, lamento mucho lo que les pasó. Saliendo de aquí me voy directito a verla al hospital. Sí, eso la va a poner muy contenta. Ve a verla. ¡Órale, muchachos! ¡Vamos a desayunar! ¡Pásenle! ¡Pásenle! Siéntense. Sí, sí. Gracias, amor. Señorita Adriana, ¿aceptaría usted una promesa de matrimonio? Señor Ubaldo, no se hubiera estado molestado tanto con tan bello anillo. No, oye, en serio. Ojalá algún día, ¿no? Pues te dirás. A verme, José. Hola. Sí, sí, sí. No, 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 no te muevas, no te muevas, chaparrita. Ay, Lucy. Ahora sí te pegaste duro en la cabeza. Ay, ya sé. Me duele un buen. Nomás me han traído dormida con tanta pastilla. Ya me quiero salir de aquí. Ya pronto vas a salir, chaparrita, pero lo bueno que eres de coco grande y duro. Me estás diciendo cabezona, burro. No, no, chaparrita. Que quiere decir que qué bueno que eres de, pues de hueso ancho. Peor ya me dijiste, güey. Oh, pues, chaparrita. No, chaparrita, lo que pasa es que cuando me enteré lo que te pasó y pues viéndote así, la verdad es que pues, sentí re feo y me duele verte así. Burrito hermoso. No, no llores, estoy bien. Ya, bebé. Todo está bien, mi amor. ¿De veras soy tu amor? No abuses, burro. Oh, pues si tú lo estás diciendo, ¿quién te entiende? Sí, pues sí, la cabra siempre tira pa'l monte. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Vamos a darte una revisadita. A ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, te informo. No hay daño cerebral, por lo que buenas noticias. En un par de días te daremos de alta. Ay, ¿entonces ya prontito? Sí, ya prontito. Ahorita van a ponerte tus medicamentos, descansas un ratito porque por la tarde va a venir una persona del MP para que le firmes y le otorgues el perdón a la persona que ocasionó el accidente. Bueno, pues... pues sí, ¿no? O sea, si no me pasó nada, pues, ¿para qué enjuiciar ese cafre? ¿Mi amiga Adriana está bien? Sí, al parecer la dimos de alta ya desde hace tiempecito. Muchas gracias, doctora. Sí, le bonita tarde. Gracias. Que te mejores, con permiso. Hasta luego. A ver, chaparrita, ¿cuánto vas a salir? Y ahora sí nos vamos a poder ir ahí a la presa. Dame un beso. Pásele. Aquí es donde usted se va a quedar. Cualquier cosa que necesite, ya sabe, no duden en llamar. Hay gente despierta a las 24 horas para lo que necesite.
Una cosa, no se le ocurra ir a las caballerizas. Existe el rumor que hay un puma o tigrillo molestando al ganado. Vaya a ser peligroso para usted. No te preocupes, no pienso salir de aquí. Además, quiero ver a don Hipólito mañana temprano. Está bueno. Le recomiendo que descanse. El patrón anda de cacería y va a llegar tarde. Muchas gracias, Juan. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Así que usted es el vecino. Y tú eres... Ámbar. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto, Ámbar. Me dijo mi marido que te ibas a quedar unos días. ¿Cómo te fue con tu percance? La verdad es que fue un pequeño accidente únicamente, pero bien, gracias. Estoy bien. Así que eres del DF, ¿no? Sí, allá está mi empresa, mi casa y mi novia. Habría de esperarse. ¿Perdón? No, nada, nada. Digo que aquí tienes tu casa, puedes pedir lo que quieras. Estoy para servirte. Muchas gracias. Pensé que eras de la edad de mi esposo y veo que eres mucho más joven. Bueno, en fin... Yo padezco de insomnio, entonces suelo estar en la biblioteca o en la sala. Por si gustas, ahí voy a estar. Lo veo un poco difícil, estoy cansado y quiero levantarme mañana temprano. Bueno, ahí estaré. Muchas gracias. Un gusto, Fernando. Mucho gusto. Buenas noches. Que descanse. Igualmente. Adrián, qué poca madre. Meterse entre Montserrat y yo. Pincho ojete. ¡Suéltame a uno! Ay, quién sabe. Fernando, siéntate, siéntate. Estás desayunando, siéntate. ¿Cómo te trata Paquita? Que están deliciosos los huevitos. No tiene un toque especial. Buenísimos, ¿no gusta? Ya desayunamos hace rato. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Hola, señora. Siéntate. No, no me digas señora, Fernando, si soy más chica que tú. No le digas que es más chica que él, entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Qué extraña noche. Yo también. Llegué después del accidente, el muchacho ese ya está dormida. Sí, pero... por cierto, ¿todo bien? Don Hipólito con su gente. Ayer escuché gritos de un muchacho, no supe qué pasó. Sí, se lastimó un muchacho. Se hirió un pie y ya, pero ya, no te preocupes. Está en el dispensario, ya lo están atendiendo. Ahorita voy a ver a su familia porque pues, vamos a ayudar. Mientras el muchacho no trabaje, pues hay que darle sostén económico a la familia. Pero todo está bien. Qué buen corazón tiene don Hipólito. Gracias. Siempre. ¿Y qué te trae por aquí, Fer? Bueno, la verdad es que vengo a reparar Montebello, a pintarlo, a dejarlo listo porque lo quiero vender. Montebello es una propiedad muy, muy valiosa.
Aquí en San Pedro no hay quien tenga la capacidad económica para adquirirlo. Entonces tendríamos que ofrecerlo por otros rumbos. Y a mí no me gustaría que viniera gente de fuera a habitar Montebello. Qué precioso lugar. ¿Usted no conoce a nadie? Yo te lo puedo comprar. Yo te ayudo, ¿eh? Si necesitas cualquier cosa, yo te pago lo justo o lo que... Si necesitas prestado, Fernando, con toda confianza. Muchas gracias, don Hipólito. No, no te preocupes. La verdad es que tengo que arreglar todos los papeles porque ya ve que mi papá desapareció y resulta que quieren expropiarme la hacienda. Y no lo voy a permitir. No lo vamos a permitir. Mira, Fernando, yo tengo un abogado buenísimo. Conoce todas las triquiñuelas del municipio. Tú ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Entonces no lo vamos a permitir. Tú no te dejes de preocupar. ¿Verdad, mi amor? Gracias, don Hipólito. Te extraño. Lo único que me tiene intranquilo es... es saber qué pasó con mi padre. Son más de 10 años de no saber de él. No sé qué le pasó. Tuvo un accidente, lo mataron. Mira, yo tengo una ilusión. Quizás un sueño. Que tu papá ya le haya pasado lo que al muchacho ese de la película de Forrest Gump, que se fue corriendo por el mundo. Me dan ganas de que un día sepa que tu papá está corriendo por Europa, por Asia. Tu papá, Fernando, era un gran amigo mío. Gran amigo mío. Éramos hermanos. Así que tú puedes considerarte parte de esta familia. Ay, bueno, ya, bájenle. Que me da mucho escalofrío nada más de pensar en ausencias. Mi amor, tienes que ir al dispensario. Ah, claro, sí. Tienes que ayudar a esa familia, ¿ok? Bueno, te dejo en tu casa. Cuídalo mucho. Claro, mi amor. Atiéndelo como se merece. Uh-huh. Bueno. Bye. Con cuidado. Estás en tu casa. Muchas gracias. Gracias. Dígalo. Bueno, compadre Hipólito, ¿cómo está? Oiga, ya quedó su favorcito, ¿eh? Les temblaron las teleras ahí a los innombrables. Y le tengo otra. De ahí del hospital donde estaba la muchacha, ya me pasaron el parte médico. Me dicen que está fuera de peligro. Sí, ya hasta inclusive hasta firmó el perdón. Así que le puedo decir a su compadre Fernando que se puede ir de San Pedro cuando guste. Muy bien, vamos a tener en secreto esta información por lo pronto hasta no corroborar que no haya pasado otra cosa. Y bueno, gracias, eso es todo. Ok, está bueno, compa. Ahí le encargo. Ahí. Pues... Fernando, te tengo buenas noticias. Reverendo. Le mandé a hablar a usted y a sus muchachos porque hay algo que no me está cuadrando. Hipólito está planeando algo. Y está pasando cosas que se ve que viene algo muy pesado. Usted dirá, don Chava. A ese viejo ya se la tenemos bien sentenciada. No más que... que Dios me perdone, se ha sabido cuidar las espaldas con este pinche gobierno corrupto que tenemos. Todo mundo sabemos cómo es esta gente. Se ha estado desapareciendo mucha gente de aquí de San Pedro. ¿Y qué digo de San Pedro, hombre? De todo el estado. Estoy seguro, garantizado que tiene algo que ver. Eso es verdad, sin contar a nuestro papá y a su hijo Chava, que también no nos hagamos, él sabe dónde fueron a parar. Bueno, pues hay que estar a las vivas. Acaba de llegar al pueblo el hijo de Fernando a la triste. El muchacho no ha tenido mucha suerte, pues tuvo un accidente. Pero eso no es lo peor. Hipólito ya le ofreció ayuda y le dio posada. O ese muchacho tiene algo que ver con Hipólito,
O Hipólito va a tratar de sacarle algo a este muchacho. Y eso es lo que me estoy temiendo. Bueno, pues, no se diga más. Bueno, nos retiramos. Con el permiso de ustedes, que Dios bendiga a su familia, don Chava. Bendiciones y que tengan una excelente tarde. Muchachos, por favor. Ay, apá, he estado soñando bien feo. Segurito que se viene algo bien malo. Sí, hija. Lo que me preocupa es Adriana. Realmente se hubiera ido a la capital. Esto se va a poner muy feo. Ese maldito ya se había calmado. Pero tienes razón. Esto cada día se va a poner peor. El otro día los muchachos en el mercado me dijeron que vieron unos camiones con materiales para construcción que entraban y salían, y unos catrines ahí que pues parece que son arquitectos, que andaban tomando medidas ahí en la loma por Montebello. Sí, lo mismo me dijeron los muchachos de la ciclónica. Pero si viene de Hipólito, no va a ser nada bueno. Ay, no, papá, pero bueno, ¿te hago algo de desayunar? Bueno. Mija. Sí, papá. ¿Dónde está Adriana? Ah, ya sabes, está allá en la recámara. Ahorita baja, ¿eh? ¿Quién llegó? ¿Qué? Escuché ruidos. Ay, ahora a ti, ¿qué mosco te picó? Nada, nada. Ningún mosco, ni araña, ni nada. Un muchachillo por ahí, nada más. Ay, sí, siempre has dicho que no te gusta ninguno de por aquí. Pues ahora sí me gusta alguien. ¿Adivinen quién? ¡Ubaldo! Ay, qué chiste, ya sabían. ¡Buenas, don Chava! Ya llegó un güey, ahí te hablan. ¿Qué pasó? Bueno, buenas, don Chava. Sí, doña Lupe. Ay, gracias. Florcita. Bueno, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, don Chava? Muy bien, sí. Qué bueno. Bueno, yo vengo a pedirle permiso, espérate, para lo que pasa es que quiero visitar a Adriana. No sé si ustedes me dejan y yo quiero... Usted ya sabe. Ya párale. Mira, se te ven los ojos de borrego cada vez que la miras. Por mí no hay inconveniente, pero sí te voy a advertir una cosa. Sí. No me la maltrates. No me la hagas enojar. No me la hagas llorar. Y de manita sudada. ¿Entendiste? De manita sudada. Abuelo, ¿qué manita sudada ni qué nada? Ese es de otro tiempo. Ni que fuéramos a hacer chocolate con molino. Ya vámonos, Ubaldo. Sí, vamos a ir a dar una vuelta a la presa. De manita sudada. No se preocupe. Vámonos. Ya, que les vaya bien. De manita sudada, ¿eh? Ay, ya, pa, déjalos. Este güey no me cae bien. Creo que te está gustando. Juanito, no seas descortés con el invitado. ¿Por qué no vas a la casa grande y nos traes algo de tomar? ¿Qué te gustaría tomar? Creo que es muy temprano para beber. Bueno, yo creo que en alguna parte del mundo ya pasan de las 12. Así que ve. Pero, patrona, el señor me dijo que estuviera todo el tiempo. ¿Cuántas veces te tengo que repetir las cosas? Está bien. Te traes mi whisky. Y al señor, una cerveza muy fría. Está bien. Espero que sepas usar esto. Aquí hay gente muy mala. Y si alguien llega a morir, nadie se entera. Con permiso. Vamos. Pues me da mucho gusto que te haya gustado mi rancho. La verdad es que está muy bonito. Me hubiera encantado que mi papá lo hubiera tenido así. Hubiera venido más seguido.
¿Hace como cuánto fue eso? La verdad, tengo más de 10 años de no venir. Yo no soy mucho del campo, la verdad. Cuando era chico me mandaron a estudiar al extranjero y bueno, pues me gustaron más los negocios en la ciudad. Eres un hombre muy interesante. Muchas gracias, Amar. Y bueno, pues el campo no se hizo para mí. En eso coincidimos. Creo que tenemos muchas cosas en común. Estás sudando igual que yo. Lo que pasa es que no estoy acostumbrado a estos calores del pueblo. En la ciudad el clima es un poquito más frío, templado. Y la verdad me la paso todo el tiempo en una oficina encerrado. Me imagino. A mí me cuesta mucho trabajo acostumbrarme. Pero mi marido me trata muy bien, solo que ya no es tan enérgico, ¿sabes? A veces me hace falta una caricia, más cuidados, ¿entiendes? Lo que pasa es que, bueno, yo estoy pasando por un momento difícil. Mi novia me engañó con mi mejor amigo. Y bueno, han ocurrido tantas cosas y no he dejado de cometer estupideces. Tuve el accidente y bueno, eso me trajo hasta aquí. La verdad es que me sentiría muy afortunado de estar con una mujer como tú, pero don Hipólito es muy buena persona y no quisiera cometer una estupidez. Qué bonito dicen, ¿no?, los chilangos, ¿verdad? Solo te digo que aquí voy a estar. ¿Vamos? Hola, Ubaldo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pensé que ibas a usar esta ropita para una ocasión especial. Es una ocasión especial. ¿En serio? Oye, necesito que vayas a mi casa como por ahí de las 8 de la noche porque necesito que me hagas un trabajito en el techo y pues a eso te dedicas, ¿no? Ahorita regreso, Ubaldo. ¿Cómo por qué andas con esa rancherita tan fea? Tú mereces algo mejor, chiquito. Una mujer, de verdad. Te espero a las 8. ¿Qué? Oiga, ¿qué le pasa? Estás completa y estás bellísima. ¿Qué pasa? Perdóname, soy un bruto. Sí, sí, eso es usted, un bruto. Casi nos mata, ¿sabe que mi amiga está en el hospital? Sí, discúlpame, ya me estoy haciendo cargo de todo eso. Y perdón por el abrazo tan efusivo, pero es que estoy muy contento de verte bien. No, perdóneme usted. Yo no sabía que usted se estaba haciendo cargo de todo, discúlpeme. Hoy marqué al hospital y me dijeron que Lucía todavía sigue grave. Estoy muy preocupada y yo espero que se recupere pronto. Vas a ver que primeramente Dios se va a poner muy bien y todo va a estar bien. Gracias. Permiso. Aunque ya te ligaste a la chaparrita bonita, nada mal, ¿eh? Chiquita, pero todo en su lugar. Mira, animal, te crees muy valientito porque traes tu pistolita, ¿no? Pero no te voy a permitir que le hables así a Lucía, ¿cómo ves? Mira, imbécil, mejor cállate el hocico. Porque aquí mismo te enfierro. Ya estoy a un lado porque tengo que hablar con Lucía. ¿Ya ha dado de qué o qué? Espera. Lucía, es que... Mira, Lucía. Ya hablamos con tus padres y por orden del patrón te tienes que quedar encerradita en tu casa. Nadie se debe de enterar que ya te dieron de alta del hospital. Esto es por tu bien y el de tus padres. ¿Te quedó claro? Jálate.
trabajo, pues tienes viernes. ¿Y por qué no fuiste a la fiesta, canijo? No, pues ya veo cómo me trae la María, amarrado. No, ándala, dile que ya estuvo. ¿Viernes aquí para allá para hacer algo, no? Ayer no es el viernes. Sí, claro que sí, nos llevamos el acordeón y la guitarra. ¿No es José Daniel? Mira nada más, ya anda de novio con Lucy. Nada más deja que se entere don Rodrigo. Ay, no, qué caga de palos le va a dar. Oye, ¿que no sea esta la que estaba en el hospital? No, es la neta de don Chava. No, güey, es Lucy, la que estaba muy grave en el hospital del estado. Te lo digo porque su papá ayer me lo contó. Nos vas a quitarnos de dudas. Don Hipólito. ¿Qué pasó? Que fíjese que necesito impermeabilizar mi casa. La humedad ya se está comiendo la pintura. ¿Y como de cómo qué? Yo creo que unos $500. Ah, sí, claro. Yo te ayudo, hombre. No tengas cuidado. Gracias. Gracias. No, hombre, no. Lo importante es que te gustó el paso. Mi amor, ¿cómo estás, chiquito? ¿Dónde estabas? ¿A dónde te fuiste? Te dije que era una vuelta al rancho, no a la ciudad, ni al estado. Ya, mi amor. Ya me pongo bien celoso. Mi amor. ¿Qué te pareció el rancho? No, bueno, increíble, la verdad es que... Está bien bonito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno que te gustó. Oye, ¿te gusta la jugada de dominó? Sí, claro, claro. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¡Ah, bien! Te quiero invitar a una jugadita de dominó. Ah, perfecto. Una apuestita y también... Vamos a ir a ver al comandante Ramírez para que nos informe el estado de la muchacha, a ver qué tal, cómo ha seguido, si ya la van a dar de alta, en fin, que nos diga cómo está toda la cosa. Y también, te quiero llevar a una fiesta. Perfecto, entonces, únicamente déjeme ir a cambiar la camisa y estoy listo. Perfecto, no preocupes. Señor Ámbar, muchas gracias por todo, ¿eh? Me la pasé muy bien la tarde. ¿De qué, Fernando? Te esperamos. Permiso. ¿Sí crees que nos vaya a vender el tipo este? Ay, mi amor, pues yo creo que es gay el tipo, ¿eh? ¿Qué tiene que ver con lo que te pregunté? A mí no me lo parece. Pero lo que me interesa es si nos va a vender. Ya ves que me urge. Necesito tener el otro lado del rancho. Te quiero hacer una casa. Una casita con un balcón para llevarte serenata. Por eso te amo. Un castillo para mi reina. Ya, mi amor, ya, tranquilo. Mi amor, yo creo que sí te va a firmar Fernando, ¿eh? Es un hombre que no le gusta el pueblo, el rancho, todo eso no le gusta. Entonces, lo veo muy viable. Llegaste justo a tiempo, Baldo. Sí. Mira, ahí es. Híjole, señora. Me hubiera hablado antes. Anda, no sí. Me diga, señora. Sí, sí, perdón, señora. Hombre, es que ahorita ni con la linterna, ¿no? No la armo. Pues si quieres, dámela. Lo dejamos para después. ¿Para después? Sí. Yo vengo otro día. Sí, no se preocupe. No, mejor nos tomamos un whisky o una cerveza. No. Lo que pasa es que yo no tomo cuando estoy en horas de trabajo. ¿Y eso? ¿Eh? Pero conmigo sí, ¿no? No. ¿Por qué? Mi marido no va a llegar. No. Pero está jugando a Mario, los muchachos. No me pueden ver. Nadie lo está viendo. ¿Eh? No. Aburre, así no tiene chiste. Bueno. Quiero platicar contigo. Fíjate que soy muy observador. Me he dado cuenta de que tú no eres una persona de campo, no eres una persona de vacas, de caballos, de árboles, lluvia, viento, polvo. Tú eres un ciudadano, tú eres una persona de ciudad. La verdad es que sí, digo, no hay que ser adivinos para darse cuenta de eso. A mí me gusta tanto el campo como la... ¿Como a Monet? ¿Como Monet? Sí, ¿el pintor? ¡Ah! El pintor, claro, el europeo, ¿no? Es este Rembrandt, Picasso, toda la parvada de artistas, Beethoven y... Sí, bueno, olvídate de eso. Quiero decirte algo importante. Tengo unas personas esperando
a una respuesta mía. Nosotros somos altruistas. Nosotros queremos ayudar a las personas necesitadas. Entonces vamos a construir una unidad habitacional donde esas personas puedan, pues, hacer crecer a sus hijos con una seguridad, tengan un techo. Por supuesto, son para personas pobres, necesitadas, te digo. Entonces, ya todo está hecho. Nada más lo único que necesitamos es una fecha. Estas personas me sostienen el precio, que es un buen precio, la verdad, pero me lo sostienen 2 días máximo. Entonces, es ahí donde te quiero pedir el favor, Fernando, amigo mío. Necesito una respuesta. Véndeme tus terrenos. Mira, tú no te preocupes, el dinero es lo de menos. Tú me dices a mí un precio, mañana mismo tienes un depósito en tu cuenta, lo que sea. Hay que arreglarnos de cualquier solución. No lo arreglamos. Mire, realmente sí le voy a vender. Lo único que me preocupa ahorita son los papeles del municipio, del estado. No te preocupes por eso. Yo tengo personas que se encargan de eso. Eso se llama burocracia. Nosotros somos civiles, somos personas que vivimos la vida. No te preocupes por la burocracia, montones y montones de papeles. Ya, yo tengo quien te solucione eso, por favor. Tú nada más dime cuánto. Dime cuánto quieres. Yo lo único que quiero pedirle es que me dé chance de que hagan el avalúo. Tampoco me gustaría que me pagara más de lo que vale. No te preocupes. Yo lo que quiero es asegurar el terreno. Mira, yo lo que quiero es asegurar el terreno. Yo lo que quiero es poderles decir a estas personas, empiecen a construir ya, ahorita mismo. Entonces yo te doy el dinero. Eso es lo de menos. Mira, aparte de todo, yo me estoy dedicando a ver tu problema este de la muchacha, el accidente que tuvimos con, bueno, que tuviste. La muchacha está grave. Dios no lo quiera, no vaya a morir. No te preocupes, si así es. No vas a llegar a la Procuraduría, ningún pie en la Procuraduría. Aquí entre nos, el presidente municipal es casi mi secretario. Es broma. No, pero en serio, o sea, cuento con el apoyo de todo mundo. O sea, tú siéntete una persona segura, libre, no tienes ningún problema. Esta muchacha, si hay que recompensarla por su situación de salud, nosotros nos encargamos. Nada más lo único que quiero es que me digas que sí me lo vas a vender. Ya me lo dijiste, pero quiero una seguridad. Por eso te quiero depositar. Don Hipólito, es un hecho. Se lo voy a meter. Nada más permítame que me hagan el avalúo. Y con mucho gusto firmamos inmediatamente. ¿Eh? No se preocupe, somos amigos, por favor. Un tipazo, Fernando. Somos amigos, claro, por supuesto. Hipólito. Somos grandes amigos. Claro. Y para festejar este trato de hombres, de caballeros, te voy a llevar a un lugar. Mira, aquí tenemos un lugar cerquita. Aquí, como nos ves, de rancho y medio, tenemos ese lugar y hay chicas rusas, tenemos alemanas, tenemos de todo, venezolanas, las venezolanas, todos. Aunque a mí me gustan más las tapatías. Vamos, ven. Vamos a festejar. Vamos. Muchachos, nos vamos de fiesta. ¿Qué hora es? Ya me tengo que ir. Mira, apenas es la 1. No te preocupes, que mi viejo no va a regresar. Mi viejo no va a venir todavía, así que tranquilo, no me vas a dejar así, ¿verdad? No debimos hacer esto, Amma. ¿Qué te pasa? ¿Lo dices por la chachita esa? Tú necesitas una mujer de verdad, una mujer como yo. Bueno. Buenos días, Fernando. ¿Qué pasa? No hemos tenido noticias tuyas. ¿Cómo va la situación de Montebello? Súper contento, Abascal. Fíjate que llegando me hicieron una excelente propuesta para comprar el rancho. Lo único que me están pidiendo es un avalúo. Y bueno, la verdad es que quieren cerrar esta misma semana la compra. Me parece extraordinario, Fernando. Qué suerte. Por supuesto que te mando el valuador hoy mismo. Y busco contactos por allá. Después te veo. Sí. Te mando un abrazo. Te encargo mucho, por favor. Cuídate.
Yo creo que se le habrá olvidado a este güey. Bueno. ¿Habla Fernando? Sí, ¿quién habla? Mire, haga lo posible por salir 2 horas. En la plaza hay un pequeño restaurante que se llama Los Girasoles. Es muy importante que esté usted allí. Dígame quién habla. Mire, lo único que le puedo decir es que su padre no tuvo un accidente ni desapareció. Vive usted en la casa de un asesino. Y usted puede ser el próximo si no me hace caso. Dígame quién habla, carajo. Bueno, bueno. Adelante. Buenos días, Milik. Buenos días, Juan. Oiga, ¿y qué le dio al patrón que andaba tan contento? Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues nos caímos bien, únicamente. Es que ya tenía rato que no lo veíamos así. Por cierto, ya está el desayuno. Ni don Hipólito ni la patrona están dispuestos, así que todo el día tengo para usted. A donde quiera que vaya, algún trámite, lo que usted quiera. ¿Qué hora es? Las 12. Ok, fíjate que ya que los patrones no van a estar dispuestos, pues me gustaría comer fuera del rancho. ¿Qué te parece? Me acuerdo que hay una barbacoa muy buena en el centro. Está crudito, ¿verdad, Milik? Pero aparte de la barbacoa, le propongo un pulquito. A ver qué con eso queda. Sirve de que me acompañe a hacer unas compras. Nada más no diga que me lo llevé de pisto porque no me la acabo y lo tengo que cuidar. No te preocupes, Juan. Me doy un regaderazo y te busco. Ya está. Aquí lo espero. Okay. ¿Y ahora qué traes tú? Nada. Ubaldo, te conozco bien. ¿Qué hiciste? Nada. Hermano, traes los ojos tristes. Ay, ya dime, ándale. Es que cometí un error y no creo que me lo vayan a perdonar. ¿No me vayas a salir con que le hiciste caso a la pinche vieja esa de pendejo? Ay, no. ¿Cómo pudiste, animal? ¿Qué güey eres, carajo? Imagínate si don Hipólito se entera. ¿Estabas tan feliz de que por fin, después de años, Adriana te peló? Ay, ¿eres estúpido o qué? ¿Nos va a matar a los dos? Bueno, ya, sí. Sí, soy idiota. La bronca es que ahora no sé qué hacer. ¿Cómo que qué? Pues decirle la verdad, ni modo. ¿Qué? ¿Estás loca? No, me lo va a perdonar nunca. Pues es eso o prepárate que te manden por donde llegaste. Y tienes que alejarte de esa vieja, Ubaldo, antes de que esto no tenga remedio. Bueno, pero ya desayuna, que desmoralizado y con hambre va a estar más difícil. Me voy a trabajar. Te veo en la noche, manito. Ay, pinche vieja. Sabía que se te iba a meter entre los ojos y ya se veía venir. Me voy, te veo más tarde. Sí. Otavo, a ver qué clase de alivianada se va a dar, A ver. ¿Con pulque? Sí, usted no le haga el feo, usted jálese. Véngase. Ándele, siéntese, que no le dé miedo. Sí que trae una crudita que ni se le acaba, ¿eh? Ay, ni me lo digas. Otra se va a alivianar bien perrón. ¡Don Miguel! Sí, dígame. Écheme un pulque acá de la casa. Y a mí ya sabe qué es lo que me gusta. Aguante, va a ver. Ahorita se va a dar una alivianada bien perrona. Bueno.
que tiene este y especial. Ok. Mire, está buena la corrita, ¿eh? Con este pulquito se va a aliviar. Chúpale. ¿Sabe qué? Se me estaba olvidando que tengo que ir al pueblo a hacer unas compras que me hizo la patrona. Pero échese otro. Va a ver qué va a estar chido con ese. Y a rato paso por usted. No te preocupes, me tomo otro. Ya vienes por mí. Nada más no la vaya a conectar otra vez porque yo no le puedo invitar lo mismo que el patrón, ¿eh? Salud. Sale pues. Ótalo, guacho, ¿eh? 9, 18. Disculpe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿No sabes si Juan va a regresar? Él es cliente de la cabaña de Lish. Creo que va a regresar, no te desesperes. Bueno, pues, mientras déjenme echar un ojito. Va, pásale. Gracias, permiso. ¡Vámonos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Párate! ¡Suéltenme! ¡Quieto! ¡Suéltenme! ¿Qué hago aquí? Licenciado, discúlpenos que la hayamos traído así, pero era necesario. ¡Suéltenlo! ¡Suéltenme! ¿Quién es usted? Yo soy Salvador Mejía, abuelo de Adriana, que tú ya conoces, y jefe de los colonos de San Pedro. Mire, licenciado, tranquilícese. Lo que pasa es que usted ha vivido todo este tiempo engañado. Don Hipólito no es la persona que usted cree que es. Él lo que quiere es que le venda Montebello para tener más poder y traer el narcotráfico al estado. Mire, señora, lo único que sé es que yo tuve un accidente con la señorita y su amiga. Y de ahí más, no sé nada. ¡Explíquenme! Mire, licenciado, la gente de San Pedro lo sabe todo. Solo que tiene miedo porque pues, no saben lo que va a hacer don Hipólito. ¿Pero les consta algo? Si a ellos no les consta eso, yo creo que le interesará saber que a nosotros cuatro sí nos consta. Hipólito mató a su padre. Y eso es todo lo que tiene que saber. O sea, que mi padre no huyó, no me abandonó, y ese infeliz lo mató. ¿Cómo que se te fue? Pues es que fuimos a... ¡Cállate! ¿Cómo que se te fue? Pues fui a hacer las... ¡Cállate el pinche hocico, cabrón! ¡Se te fue! ¡Se te fue! Sí. Sí, patrón. Te vas con el Lázaro. Y me lo buscan. No, hagan mucho pedo. Tranquilos. Como si nada. No pasó nada, cabrón. Sí, patrón, no sé. ¡Cállate el pinche hocico, cabrón! ¡Escucha, imbécil! ¡Escucha! Me lo traen. Antes de que se entere de cualquier cosa ese cabrón, me lo traen aquí. Está bueno. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Por qué no te largas? ¡Lárgate, cabrón! Pues pobre tipo. Mira que venirse a enterar así lo de la muerte de su padre. Pues está cabrón.
No, nos vamos a tener que esconder. Si don Hipólito se entera, se va a armar una masacre. Ay, no, tengo miedo. Tranquila, chaparrita, tranquila. Mira, don Chava ya sabe perfectamente lo que hace. Y los hermanos Corona, pues no son unos improvisados. Además, chaparrita, ya la gente está harta, ya está cansada de tanta cosa así, ¿o no? Sí, sí, es verdad. Aparte, mira, el tipo ese le mató unos hombres a mi papá. Las cosas ya no pueden seguir así, no es justo. Y el otro pobre hombre que aunque nos chocó, híjole, me da mucha tristeza. Tristeza y algo más, ¿eh? Se me hace que te gusta. Ay, yo conozco tu forma de ver, güerita. Ay, ya vas a empezar, chaparrita. Mira, estar a dieta no impide ver el menú, ¿eh? Pero yo no tengo más amor que para Ubaldo. Pero ya lo tengo bien abandonado, ¿eh? Pepe, llévame a verlo, ¿no? Tengo muchas ganas de darle unos besotes. Ahora pues, pues vamos, pero vamos de volada porque hay que estar atento a lo que pasa acá. Sí, bueno, voy por mi suéter. Ahora, chaparrito, te esperamos afuera. Vamos. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás, chiquito? Qué guapo, ¿eh? Gracias. Amber, mira, no creo que sea buena idea que estés aquí. Lo que pasó ayer, lo que pasó ayer fue una equivocación y no pienso volver a repetirlo. Cálmate, mi amor. Ven acá. Ven. Ven. Yo no quiero casarme contigo. Yo ya tengo un esposo. Yo a ti te quiero como para otra cosa, ¿me entiendes? Sí, claro que te entiendo, pero también entiéndeme a mí. Yo no quiero tener problemas con don Hipólito. Mucho menos arriesgar a mi hermana y mucho menos a la gente que realmente quiero. No va a pasar nada. Aparte, ayer te portaste como un tigre. Ándale, veámonos de vez en cuando, ¿sí? Ya, párale. Ok. ¿Quieres hacerme enojar? Dime porque le puedo decir a mi marido y le cuento todo. Además, no sé si sabías, pero hay cámaras en mi casa. ¿Quieres que te diga que me violaste? Entonces, ¿por qué no te portas bonito, mi amor? Enséñame tu casa. Anda. Tu cuarto. Ok, entonces usted me recomienda que me vaya hoy mismo de San Pedro. Mire, yo llegando a México, hablaré con mis amigos del gobierno federal para levantar la denuncia. Efectivamente, Fernando. Lo mejor que puedes hacer es irte hoy mismo y denunciar a ese maldito asesino. Te vamos a dar suficiente evidencia para que le lleves al gobierno federal y nos puedan mandar ayuda. Te vamos a dar un auto para que te vayas ahorita mismo de San Pedro. En ese momento el idiota de Juan te va a andar buscando, pensando que te perdiste. Nadie va a saber nada. Solamente contamos contigo antes que nos descubran. Está bien. Entonces yo llegando a México, hablo con mis amigos para levantar la denuncia y que tengan el apoyo suficiente para arreglar todo aquí. Mucha suerte, muchacho. ¡Mati! ¿Pues dónde está? Pues quién sabe, pues está allá en su cuarto ahí el vato. Ubaldo. Adriana. ¡Adriana! ¡Qué poca madre, Ubaldo! Me cae que ahora sí la cagaste. Ven, Ubaldo, ven acá. ¡No, no, suéltame! ¡Ven! Tú no te comparas ni con la mitad de lo que es Adriana. No te quiero volver a ver en mi vida. Lárgate de mi casa. ¿Qué dijiste, imbécil? Lo que oíste, que eres la peor pesadilla de mi vida. ¡Entiéndelo! ¡No te quiero volver a ver jamás! Eres la peor de las... Es un imbécil, maldito bastardo del asco. Ni siquiera tuviste los suficientes huevos para hacerle fiel a la pinche campesina de mierda. Pero ¿sabes qué? Yo no te voy a matar. Voy a mandar a alguien para que lo haga. Y no nada más a ti, cabrón. También a esa pendeja rubia de quinta, güey. ¿Cómo ves? Me voy a desquitar con lo que más te duele. Adriana.
Entonces me recomienda que me vaya por la brecha de la derecha. Exactamente, Fernando. Abuelo, me voy a ir con el licenciado. Yo ya no quiero estar aquí. ¿Qué te pasa, hija? ¿A dónde vas? Nunca debí de haber postergado mi viaje. Allá tengo muchas cosas que hacer y yo ya no quiero estar aquí. Ya se te metió esa idea en la cabeza y nadie te la va a poder quitar. Pensándolo bien, aquí las cosas se van a poner de la fregada. Es mejor que estés fuera y regreses cuando todo eso termine. No se preocupe, don Salvador. Yo la cuido en el camino y, bueno, lo que se le ofrezca en México, pues yo la apoyo. Gracias, Fernando. Y perdóname que te cargue otro problemita, pero ya sabes cómo son las muchachas. Ya se lo dije, don Salvador. Yo me acuerdo de ella en México. Ya te dije que no estoy de humor, quiero hablar contigo. Sí, vamos a hablar, pero ahorita tengo que arreglar un asunto con los muchachos, me están esperando. No, vamos. No, espérame, no, necesito. Vas a venir. Necesito hablar okay, con él. Vete al carajo. ¿Qué pasó con el sucio? Pues nada, patrón. Fuimos al taller y ahí sigue el auto. Parece que desapareció. Bueno, yo vi al de los merengues, dice que lo subieron en una camioneta verde. ¿En una camioneta verde? Verde. ¿Y los vigías? Eso mismo dijeron, que vieron una camioneta, pero no vieron nada sospechoso. O sea, entra una camioneta a nuestro territorio, se avientan un levantón en nuestro territorio y no pasa nada sospechoso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doña Lupe! ¡Doña Lupe! Doña Lupe, ¿le puede avisar a Adriana que necesito hablar con ella, por favor? Mira, Ubaldo, no sé qué le hiciste o qué pasó entre ustedes, pero Adriana se fue de San Pedro y no va a regresar. Se fue a la ciudad a estudiar a la universidad. ¿Cómo que se fue? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo? Se acaba de ir hace unos momentos. ¿Y el por qué? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Y sabes qué? Tengo muchas cosas que resolver. Así es que, por favor... Hasta luego. Fuera. ¿Qué pasó, mi comandante? ¿Cuál es el problema? No, yo no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú. ¿Qué pasó, socio? ¿A dónde con tanta prisa? Se te olvidó firmarme unos papeles, ¿no te acuerdas? ¿Y a esa que te la llevas de souvenir? No pienso firmarte ni madres, cabrón. Tú mataste a mi padre. Tu padre ni lo conozco. Me vas a firmar, cabrón. Porque Hipólito, somos, no. Somos hombres por de palabra. Déjenme. ¡Hipólito, suéltala! Atrás. Esta reina se va conmigo al cielo. ¡Hipólito, tranquilo! Firma los papeles. Firma, cabrón. Tenemos a tu novia lista para ser franeleada por más de 100 cabrones. ¿Te gusta? Yo te dije que no te voy a firmar nada, cabrón.
Ya mataste a mi padre. Y yo... Juan. ¿Sí, patrón? Empiecen a franelear a la chamaquita. Ok, claro que sí, patrón. Con mucho gusto. Sí. Pues órdenes son órdenes. ¡Cabrón! Firma los papeles. Está bien. Está bien, te voy a firmar. Pero déjale paz. Deténganse. ¿Tú, Julio, qué haces aquí? Se llevaron a mi hermana. Ayúdame, güey. ¿Quién? El viejo Hipólito y sus hombres. Pélate a avisarle a don Chava. ¡Córrele! Cóbrate. José Luis, sácale la cartera. Enséñame la credencial del lector. Sí, ¿verdad? Sí, mi papá, sí, papá. Sí. ¿Ya ves? Tan fácil que era. ¿Qué te costaba, cabrón? Te hubieras evitado este desmadre, cabrón. Hola, mi amor. ¿Mi amor? Sí. ¿Qué te pasa? Ya me dijeron que te cogiste a medio San Pedro. ¡Es una puta! Hola, señorita. Llévatela a su casa.
Fernando, te le encargo mucho, aunque sé que esté en buenas manos. No se preocupe, don Salvador. Ya hablé con algunos amigos y, bueno, va a estar en una de las mejores universidades. Gracias por todo, Fernando. No, al contrario, usted. Sin sus cuidados no me hubiera recuperado tan rápido. Hermana, no te olvides de mí. Un jueguito de video, ¿no? Cómensela, cuñado. Cuñado. Don Salvador. Mi hermosa. Te ver muy bien. ¿Me vas a ir a visitar, eh? Sí, obvio. Me la cuidas. Vete bien. También. Estaremos cuando lleguemos. Adriana. No te vayas, por favor. Me tengo que ir, Ubaldo. Hay muchas cosas que tenemos que sanar. Por favor, no te vayas. No hagas esto. No es el momento. Tal vez después. Cuídate. Cuídate mucho. Qué caro estoy pagando el haber traicionado el amor que me dabas por una locura. Qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, y con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego y te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, me muero de ganas de volverte a abrazar. En la noche despierto gritando tu nombre y me lleno de miedo al pensar que otro hombre te estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar. De rodillas te pido. Y va de nuevo Los Alegres MX, oye. Ella fue una aventura, tiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego y te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana.